sabe usted si está pisando correctamente, ojo al piojo. Depende cómo piso, de eso voy a sufrir. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Buenos días, mis queridos kinéticos y kinéticas, aquí en Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en el Instagram, síganos en el Twitter. Hoy vamos a aprender tres músculos de la extensión para caminar. Vamos a hacerlo rápidamente, desde ya les aviso que el caminar correcto es muy importante. Muchos de estos ejercicios yo los aprendí gracias a los profesores de tango. Yo siempre le preguntaba a los profesores de tango, ¿cómo caminar en el tango? ¿Cómo caminar en el tango? Llegó un momento que no me importaba ni las piruetas ni nada por el estilo, simplemente aprender a caminar. Como aquí dicen que el tango es un baile caminado. Y de cada profesor he aprendido una forma diferente de caminar. Y lo que les voy a enseñar ahora me ha llevado muchos años desarrollarlo. Y yo lo quiero compartir con ustedes, pero no es una clase de tango, pero sí yo le agrego al caminar de tango conceptos biomecánicos. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la importancia de caminar correctamente? Primero estar alineado, que no se desalineen las ruedas. Vamos a hacer un simple ejercicio. ¿Y cuál es este ejercicio? Generalmente caminamos con el flexor, con los flexores, son los flexores de cadera. ¿Sí? El psoas, que es un músculo, y acá tienen les dejo un enlace sobre los músculos, el músculo psoas, para aquellos que lo tienen contracturado, y el glúteo anterior, son músculos flexores. Estos son músculos primitivos, son músculos que la naturaleza nos dio para caminar. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar los músculos extensores, el patrón extensor. El patrón flexor es dominante, el patrón extensor lo tenemos que entrenar. ¿Y qué vendría a ser esto? Vamos a trabajar los glúteos. Entonces empezamos con los glúteos, sobre todo el glúteo mayor. Entonces vamos a hacer un paso ahora. Este paso yo lo voy a dar, ¿sí?, con el flexor, pero cuando golpeo con el talón, disparo el glúteo, y el glúteo es el que trae el cuerpo hacia adelante. Voy de nuevo, disparo el glúteo derecho, talón derecho, glúteo derecho, talón izquierdo, glúteo izquierdo, talón derecho, glúteo derecho, talón izquierdo, glúteo izquierdo. Vuelvo a hacerlo, talón derecho, talón izquierdo, glúteo izquierdo, ¿sí? Acá esta parte inicia el flexor de cadera, cuando golpeo, traigo con el extensor. Entonces ya ahí tenemos un pequeño cambio en el caminar. Es un caminar más elegante en general. Esto no lo aprendí hace mucho tiempo, ¿sí? Muy bien, contraigo glúteo, contraigo glúteo, contraigo glúteo. Una de las ventajas de contraer el glúteo, además, es que yo siempre digo masajea el piramidal y masajea el ciático. Por lo tanto, es una forma de mejorar si tengo algún problema de columna. Ahora, continuamos. ¿Qué pasa? Vamos a mover, golpeo, contraigo, flexiono y vamos a ingresar otro músculo, el gemelo. Y el gemelo va a disparar mi cuerpo hacia adelante. Esto es un empujar, como dice en inglés, un push, empujar. Entonces va a empujar y ahí va a activar el cuádriceps y termina de empujar. Yo les aviso que yo vengo estudiando las caminadas del tango, las secuencias, porque nosotros los kinesiólogos estudiamos cómo se camina, las fases, qué pasa con cada músculo durante todos estos movimientos. Entonces, talón glúteo, flexión, gemelos, cuádriceps, talón glúteo, flexión, gemelos, cuádriceps. Vuelvo a hacerlo. Vamos de nuevo con la izquierda. Talón glúteo, flexión, flexión, gemelos, cuádriceps. Y sale una empujada. Les puedo decir una cosa, me ha llevado años practicar estos movimientos de empuje. Lleva mucho trabajo. Pero usted camina medio cuadra así y los gemelos le quedan así, tensos. ¿Por qué? Porque trabajan y hacen que la sangre circule hacia arriba y evitan las varices. Por lo tanto, talón, glúteo, flexiono, gemelo, cuádriceps, empujo. Voy a hacerlo sin mencionarlo en forma rápida. Lleva tiempo y lleva mucha concientización. Cuando se empieza a hacer, va saliendo, casi salen todos al mismo momento, parece, pero hay una pequeña secuencia. El patrón extensor en general está en la parte posterior,
El único músculo que acá, que es extensor y se encuentra en la parte anterior, es el cuádriceps. También hay otra forma de caminar, que es con la columna. Yo lo llamo usando los paravertebrales. Los músculos paravertebrales serían, mientras camino, yo contraigo los paravertebrales inferiores para levantar la pelvis, mantenerla levantada. Algunas personas ya tienen muy arqueada la columna y no necesitan contraer estos músculos, ya están contraídos, ¿sí? En mi caso no. Talón, estos están contraídos, contraigo, gemelos, flexiono, empujo. Bien, es una muy buena forma. Yo generalmente cuando daba clases de tango en California les hacía practicar mucho estos tipos de caminado a los alumnos. Ahora vamos a continuar. Recordemos una cosa. Los militares, me acuerdo cuando éramos chicos, decían izquierda, 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 derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa esto? Que hay un tiempo fuerte, una nota fuerte, un strong beat, como dicen en inglés. Izquierda, 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 derecha, izquierda. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo a la gente caminando en general, veo que todos tenemos un patrón más fuerte de un lado, un pisar más fuerte. En general es la derecha, en general es la derecha. En general porque somos diestros, la mayoría. Nunca lo observé en los zurdos. Yo quiero decir que muchas de estas cosas a los pacientes yo siempre les pregunto, a ver, muéstreme cómo está su pie. Por eso siempre trabajo descalzo. En el consultorio muchas veces les pido a los pacientes que se descalcen para ver cómo está esa alineación ahí abajo. Entonces, continuamos. ¿Qué ocurre con la nota fuerte? En el tango, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hay una nota fuerte, es el número 1, el primer paso, es el primer paso. Al tener una nota fuerte al caminar, esto quiere decir que estamos apoyando más fuerte de un lado, lo que puede traernos un problema en el talón, un problema en la cadera, un problema en la columna. Por lo tanto, a veces esa nota fuerte es conveniente cambiarla al otro lado y empezar con el lado izquierdo un poco más fuerte. Entonces, como todos tenemos una nota fuerte de un lado, a veces hay que tratar de variarla. Quiere decir, en lugar de estar siempre pisando más fuerte con la pierna derecha, empezar a pisar un poco más fuerte con la pierna izquierda. Cada uno tendrá que observarse, grabarse, verse, sentirse con cuál estamos apoyando más fuerte. Y si le ha gustado el video, póngale un me gusta. Recuerde compartirle el video con aquellos que lo necesitan. ¿Cuál es su lado fuerte? Anótelo en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez practicó algún tipo de caminado como esto? Póngalo también en los comentarios de abajo. Desde ya, estas cosas llevan mucho tiempo practicarlas. No se desilusione. Para todos aquellos que quieran conocer el cuerpo mejor, recuerden bajar mi guía de vida. Ya salió el modelo 2.0 2020, en el cual yo le adapté nuevos videos. La guía de vida tiene información muy valiosa para poder movilizar las articulaciones. Créeme una cosa, es totalmente gratuita. Si ustedes buscaran una información similar en inglés, es muy probable que tuvieran que pagarla. No desaproveche esta oportunidad y léala, bájela, suscríbase ya. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en el Instagram, síganos en el Twitter. Y lo vemos en nuestro próximo video.